Hacerte miembro premium de Sálvese Quien Pueda en YouTube es muy fácil. Desde tu PC o laptop, primero accede a tu cuenta de Google. Puede ser con tu correo Gmail o con tu cuenta YouTube. Ahora entra al canal de Sálvese Quien Pueda. www.youtube.com/sálvesequienpueda. Busca la pestaña Unirse y dale clic. Te saldrán tres opciones de cobro mensual: seguidor, fans y patrocinador. Una vez que elijas la de tu preferencia, dale clic a Unirse. En la siguiente ventana ingresas tu información de pago y le das clic a Comprar. YouTube cargará mensualmente a tu tarjeta el monto que elegiste. ¡Listo! ¡Eso es todo! Ya eres parte de la gran familia de ¡Sálvese Quien Pueda! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es lunes 30 de mayo. Mi nombre es Renato Cisneros. Y yo soy Josefina Townsend. Y esto es Sálvese Quien Pueda. Quien pueda. Arrancamos una nueva semana, como siempre, transmitiendo en vivo para YouTube, Facebook y Twitch. ¿Qué tal, Josefina? ¿Cómo andas? ¿Qué tal el finde? ¿Bien? Hola, Renato. ¿Ese temblor, bien, ¿no? Bueno, sentí el temblor, sí. Yo siempre siento los temblores y siempre salgo corriendo. Sí. Pero ha sido bastante, lo que tengo entendido, ¿no? Ha sido bastante más suave que el último, ¿no? Que sí fue un remesón más bien largo, ¿no? Sí, eso sí. Ahora, remesones, los que está sintiendo el presidente, el gobierno en general, ¿no? Con las últimas novedades. Ayer los dominicales han estado muy productivos en novedades. Sin embargo, lo que sigue siendo, creo yo, más importante de los últimos días es la investigación preliminar, ¿no? Que ha iniciado el fiscal Pablo Sánchez contra el presidente de la República, que a diferencia de lo que había iniciado tímidamente Zoraida Ábalos, acá sí los delitos tienen nombre propio y se trata eso, de una investigación preliminar que por supuesto no devendrá en una acusación mientras el presidente esté en Palacio, pero de todas maneras hay toda una tesis elaborada respecto de lo que podría estar ocurriendo con el mandatario. Se habla de organización criminal, ¿no? Se habla de tráfico, sí, de influencias agravado, se habla de colusión agravada y hay todo un tinglado de personajes entre los que figuran Samir Villaverde, Bruno Pacheco, los sobrinos del presidente, y al frente de lo que sería una organización criminal estaría el propio Pedro Castillo. Y claro, es una investigación que ha abierto el fiscal actual interino Pablo Sánchez y que no ha suspendido, que no la ha dejado en suspenso, va a seguir investigando. Así es. Vamos a escuchar lo que ha dicho hace unos minutos nada más el propio presidente Pedro Castillo respecto de esta investigación. Si quiere hacer una persecución, si se quiere hacer eso, que lo hagan por igual, pero desde acá, desde esta tierra de hombres valientes, debo decirles de que vamos a presentar un proyecto de ley para que se elimine la inmunidad para todos los altos funcionarios del Estado. ¿Quieren transparencia e investigación? Sometámonos todos, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, todos los funcionarios del Estado para transparentar al país y para trabajar de la mano. Ahí está, eso lo ha dicho hoy en estos consejos de ministros descentralizados, esta vez en Loreto. Pero suena, ¿no? Suena perorata populista una vez más, ¿no? Esto de, suena a bajarse el sueldo, a quitar el blindaje, va, no sé si vaya a concretarse, pero no parece una respuesta seria a la investigación que ha anunciado Pablo Sánchez. También otros los ministros de Cultura culpa a los colaboradores eficaces, pero eso sí se unen extremos también en el Congreso, que han querido siempre modificar lo que es la colaboración eficaz, cuando ahora está funcionando. Para los que quieren investigar, y que se debe investigar al presidente de la República, es importante tener colaboradores eficaces, ¿no? Entonces esa Así figura, es. Al parecer, sí está dando resultados. Por supuesto que hay que ejercerla
de manera justa y de acuerdo a derecho. Hay persecución a todos por igual, pero es que no se trata de perseguir a todos por igual, se trata de investigar a todos por igual. Creo que ahí el presidente usa la palabra que no es, como también esta idea de que si pasas hambre es porque no trabajas, ¿no? Sí, no, tremendo. Terrible esa declaración. ¿No? Sí. Terrible. Ahora, no es él su mejor abogado, por supuesto, ¿no? Por su falta de, digamos, porque no es la persona más articulada del mundo. Vamos a escuchar mejor lo que dijo su abogado para ver cuál va a ser la estrategia de defensa de la presidencia ante esta investigación que, según Pedro Castillo, es una persecución. Investigación se abre en contravía clara y frontal del artículo 117 de la Constitución, que si bien dice que el presidente no puede ser acusado durante su mandato, salvo los casos de traición a la patria, disolver el Congreso, no convocar elecciones e impedir el funcionamiento de los órganos del sistema electoral, debe entenderse como que no puede ser perseguido, como que no puede ser ni investigado ni acusado. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, lo que hay que decir es que esa mención que se hace en la disposición fiscal respecto de que el señor Samir Villaverde habría señalado, no es cierto, o que hay una persona que señala que el señor Samir Villaverde habría conversado con Silva y que Silva habría recibido dinero y que Silva habría dicho que ese dinero es para el presidente. Lo que hay que decir ahí es que hay un dato muy fundamental. Una cosa es que tomen el nombre del presidente y otra cosa es que el presidente reciba dinero. Bueno, esa es efectivamente la sospecha, ¿no? Que se entregó 30,000 soles a Juan Silva para el presidente Castillo. Creo que en todo este tiempo es la primera vez que existe una tesis en las que está involucrado Castillo y en las que se habla de un monto específico para beneficiarlo a él. Ahora, hay interpretaciones y el fiscal ha interpretado de una manera, Pablo Sánchez. Y si al final quien va a dilucidar es el Tribunal Constitucional, no sé si Pedro Castillo necesariamente va a recibir una interpretación que se ajuste a lo que él quiera, ¿no? Porque lo que dice el artículo es que sí, pues no puede ser acusado, pero no dice que no puede ser investigado, ¿no? Lo que sí es concreto es que el fiscal de la Nación ha iniciado una investigación preliminar y... Claro, porque sería absurdo no poder investigar, o sea, sería congelar las cosas ahora y retomarlas recién, dejarlas en la refrigeradora y dejarlas todas para 2026. Bueno, sí, así es. Raro, vamos a ver qué ha dicho el Premier, Aníbal Torres, que tampoco se caracteriza precisamente por su tino, pero esto es lo que dijo hoy desde la región Loreto. El escándalo político, que no debería mencionarlo, escándalo que se ha judicializado. Hay una denuncia, por ejemplo, contra el presidente, sin ninguna prueba, solamente con lo que se dice en los medios. O con lo que dos personas están conversando por allí. Y a veces por la fotografía que se tomó el presidente con tal o cual persona. Señores, miren ustedes, la cuestión es muy simple. No es difícil de entenderlo. ¿Cuántas fotografías me he tomado ya esta mañana aquí? ¿Y eso quiere decir que yo conozco a las personas con las cuales me he fotografiado? Si una de esas personas ha delinquido, o va a delinquir, o delinque posteriormente, ¿ya yo puedo estar implicado en ese proceso? Eso es un absurdo. El otro, fíjense ustedes, que se produce la denuncia, bueno, ya, bien, el ministro. Ahora, la manera que tiene Aníbal Torres de relativizar estos testimonios es bien irresponsable, porque no se trata de una persona cualquiera diciendo lo que se le antoja, sino de alguien que está intentando, ¿no?, convertirse en colaborador eficaz o que ya es un colaborador de la justicia y que está impedido de mentir y que tiene que, por supuesto, mostrar, ¿no?, pruebas de lo que está diciendo, porque si no, su libertad también se ve comprometida. Entonces, no es que se trate de versiones cualesquiera sobre las cuales se está encaminando una investigación antojadizamente, ¿no? Es bien preocupante cómo lo relativiza. Y claro, que era lo que hacía también la oposición a las investigaciones de Lava Jato en su momento, ¿no? Sí, relativizar también los delitos de los colaboradores eficaces o durante la caída del fujimorismo relativizar también todo lo que decía Matilde Pinchi, ¿no? Entonces, claro, siempre es así, ¿no? Es una persecución política, pero bueno, hay una investigación ya en marcha y también es importante lo que dice la opinión pública y eso vamos a conversar con Hernán Chaparro, ¿no? La opinión pública y la desaprobación que tiene tanto el primer ministro como el presidente de la República y por supuesto el Congreso.
En un ratito vamos a estar con Hernán, le pedimos un poquito de paciencia, porque sin duda probablemente la noticia más importante del día tenga que ver con que finalmente se observó la autógrafa de ley que debilita la SUNEDU, ¿no? A último momento, ¿no? Finalmente el presidente de la República observó esta autógrafa de ley. Bueno. Ahí tenemos el documento, el cargo, y efectivamente han esperado hasta el último minuto, pero por lo menos yo creo que es una buena noticia, ¿no? Sí, pero vamos a ver si los votos. Claro. Sí, pues, ¿no? Porque ahora si seguramente no pasa nada, la van a querer sacar por insistencia en el Congreso, pero por lo menos es un gesto desde el Ejecutivo. Un mensaje, ¿no? Vamos a ver hasta dónde. Por lo menos, cumplir la promesa que hizo en la proclama ciudadana, ¿no? Pero bueno, aunque sea. Aunque tú sabes que las promesas de campaña están sujetas al cambio de opinión, como dice Cecilia Chacón respecto de Keiko Fujimori, ¿no? Que sí, pues ella prometió en la campaña fortalecer el SUNEDU, pero las personas cambiamos de opinión, José. Y ella se disculpó, claro, y se disculpó Keiko Fujimori con el maltrato a Jaime Saavedra, pero ya no, pues eso sí. Ella en eso sí no cambió de opinión. Pero bueno, en fin, vamos a conversar con nuestro invitado, Hernán Chaparro, a quien le agradecemos por estar hoy presente en el programa. Hay encuestas del fin de semana del IEP y que son interesantes y vamos a pedirle su opinión y su lectura. ¿Cómo estás, Hernán? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, bueno, bien preocupados, ¿no? Viendo lo que ocurre. Y en principio, claro, uno podría pensar que ya las encuestas de una semana a otra no cambian tanto, pero hay pequeñas variaciones y confirmaciones de tendencia que sí generan escenarios, yo diría hasta dramáticos, ¿no? Creo que hace mucho tiempo que no veíamos que un presidente llegaba al 70% del descrédito, de la desaprobación. ¿Es ese para ti el resultado más importante, más llamativo de la última encuesta del IEP o no necesariamente? No, yo te diría que, digamos, que en términos de análisis, personalmente lo que me parece más interesante es ver esta opinión de la gente respecto a una probable constituyente. Y por un lado, y por otro lado, por lo menos de lo que se ha publicado, lo otro es ver cómo ya no solamente el nivel de aprobación, sino el nivel de asociación de Castillo con la corrupción es cada vez mayor, ¿no? Y que tiene que ver con lo que ustedes estaban comentando hace un rato, ¿no? O sea, pues ya no solamente es la desaprobación por una mala gestión. Claro, ¿no? Claro. Por la mudez, por no tomar posición, por... dejarse por débil, dejarse manipular por Cerrón, por nombrar mal ministros, y podría continuar, pero ahora además está cayendo en el cajón por el cual nuestros últimos presidentes están todos con algún tipo de juicio. Entonces, en el imaginario ciudadano va comenzando a entrar en el lugar de un presidente más. Es claro, es uno más y no el presidente del cambio, ¿no? Que supuestamente claro, iba a ser. ¿No? O sea, creo que esa es un poquito el tema interesante un poco para ver en la encuesta y que finalmente mira, ¿no? O sea, hay la mitad del país, en términos más o menos redondos, que todavía dice, mira, sí, yo apoyaría una constituyente. No sé si podemos poner el cuadro de la constituyente precisamente para sobre esa imagen seguir conversando, a ver si tenemos el cuadro de la encuesta del IEP. En la asamblea de constituyentes, ¿son los únicos que han hecho esa pregunta, Hernán, de los encuestadores? ¿De las encuestadoras, dices tú? De las encuestadoras, sí, se ha preguntado, pero de otras maneras. No, esa. Hay una que es una redonda. ¿Acuerdo o desacuerdo? No, es otra. Es un círculo. Sí, es un círculo. Son los únicos que le han preguntado así, de esta manera, desde que el Congreso lanzó esa propuesta. El gobierno lanzó esa propuesta. Que yo recuerde, sí. Porque es como se pregunta en un referéndum, ¿no? Sí, pues. Sí, pero no me sorprende porque en otras encuestadoras, por lo menos en Ipsos, no la vi, ¿no? Acá sí está, tal cual, ¿no? No, justamente mañana va a ser un artículo mío sobre eso, porque no se puede comparar, ¿no? Si tú preguntas qué es para ti prioritario, estás pensando en, bueno, el tema de gestión que es prioritario. Claro.
Ponte, cuando se ha preguntado en la misma lógica por las reformas políticas, a pesar que son importantísimas, claro, la gente no le da importancia a la reforma política. La política es el espacio más bien de la corrupción, del problema, de la no gestión, ¿no? Y la gente, claro, pide seguridad ciudadana, salud, educación, precios, otras cosas. Claro. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué está entendiendo la gente cuando responde esto? ¿Y qué está entendiendo? Porque después cuando preguntan si quieres cambios o si quieres cambio total, es diferente, ¿no? Claro, piden cambios parciales para comenzar, pero en general yo creo que esto es, de algún modo paradojalmente, lo que los mismos políticos provocan, que es, hay problemas en el país y hay un sector que recurre a esta suerte de entelequia del cambio constitucional, pero yo creo que acá básicamente es una expresión del rechazo, de la gente, sí, a la forma en que está discurriendo la política hoy, y hay un sector del país que cree que eso pasa por un cambio en la Constitución, a pesar que la misma encuesta del IEP pregunta si ha leído la actual Constitución, sí, y la gran mayoría, está más adelante me parece, o antes la pregunta, reconoce que no. Que no lo ha leído. Entonces, no está respondiendo a partir de un análisis informado, está respondiendo, expresando un sentimiento. Contra el establishment, el sistema, los políticos. Bueno, que de alguna forma, Hernán, es el mismo sentimiento que se expresó en la votación de hace 10 meses, solo que si 10 meses más tarde la persona que estaba encarnando el supuesto cambio decepciona y se convierte, como tú decías hace un rato, en un presidente más, entonces, claro, ¿de dónde me cojo para defender ese derecho también a que las cosas cambien, ¿no? Probablemente la figura del Consejo Constitucional. Por gusto, Cerrón y sus leales, como le gusta decir, ¿no? La lealtad sobre todos. Sí, sí. La lealtad, Cerrón debe tener un cuadro que dice toda lealtad, el resto es ilusión, ¿no? Pero el tema de las lealtades ahí, bueno, y en fin, todos sus leales, claro, están que felices, pero ahora resulta que son partido de oposición, ¿no? Claro, el partido oficialista es el magisterial, nosotros no. La bancada magisterial, nosotros no, nosotros lavamos las manos y ya no somos oficialismo. Pero quizás a él, nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Porque todos estos consejos descentralizados no le han subido a la popularidad al presidente. Y esta llamada a una asamblea constituyente tampoco, pero sí puede ser una bandera si es que logra hacer este corte versus el gobierno oposición, el mismo Vladimir Cerrón, sí le puede servir como bandera quizás para las elecciones municipales y regionales. Mira, yo creo que básicamente, yo siempre me repito un poco, pero hace, no sé, más o menos 30 años que habré hecho un primer focus sobre temas políticos, en Cusco me acuerdo, y así calentando, ¿no? Un poco conociendo a la gente en Cusco, les pregunto, ¿y qué tal? ¿Cómo están las cosas? ¿Cuál es el principal problema acá en Cusco? ¡Lima! Sí, los 8 a la vez, ¿no? Entonces, eso no es ninguna novedad. Es como reforzar, ¿no? Esto, y claro, pero ¿quién tiene la credibilidad para recoger eso? La tenía Castillo, no por lo que dijo, sino más bien por lo que no dijo. El Fujimori del 2021, claro, ¿no? O sea, un gran espejo proyectivo donde cada quien le metió el deseo del momento y de la coyuntura, que era, este será pues diferente a los políticos, ¿no? Sí. No sé si se ve un nivel regional, regional, eventualmente habrá algunos, pero también puede ser tipo Arequipa, ¿no? Que hubo más o menos en las regionales pasadas 10, 11 candidatos y el resultado fue muy fragmentado. Y Cáceres Yica salió con 13-14% que pasó a la segunda vuelta. O sea, porque ya también todo el mundo estaba muy asociado a corrupción. Entonces, en algunas regiones puede que algún candidato, que a veces, bueno, de grupos regionales, pero a veces son también como reciclados, ¿no? Del grupo, algún grupo político logre captar atención, o puede que no y sea muy disperso, ¿no?
Sí, Ahí tenemos sí es, hay un no, pero sí cuadro es en más, vivo. ¿no? Hace un rato uno de nuestros seguidores, Eric Mendoza, dijo que sí, parecía el programa grabado. No, no, estamos en vivo. No, no, no. Son las 5:19. Estamos. Hernán, que quedará grabado, quedará grabado. Hernán, da la hora, da la hora, Hernán, tú, ahorita para que la gente sepa que estamos en vivo. Bueno, pero Hernán, lo que estaba pensando también, este tema de... De lo que está pasando y este el sistema, el cambio, Colombia está pasando por lo mismo. También no, sí, bueno, es una mezcla de López Aliaga con Aníbal Torres, ¿no? Sí. Mira, ahora ya comenzó la guerra, ¿no? Ya salió una denuncia en España por asesinato y qué sé yo a Petro, pero pasaban unos videos de declaraciones, ¿no? Por más trucada que esté de Hernández. Dándole vidas a Hitler, ¿no? No, es que dijo que admiraba, que admiraba al gran pensador Alemán, Adolf Hitler, pero en realidad después dijo como no, Aníbal era Torres, no Einstein. Pero de nuevo, ¿no? Es el, bueno, en este caso el populismo sí. que está ahí presente, que habla de la corrupción, que luchará contra la corrupción, y es que ese es el tema, pues. O sea, ahí en el Congreso, en el Ejecutivo, se ofenden, digamos, o se preocupan porque la gente pida constituyente, la gente pide un cambio, ¿no? Lo viene pidiendo hace años sí. y bueno, nada, pues el negocio está primero, ¿no? Ahora, quizá el espejo chileno en tanto están en un momento, no parecido, pero un poco más cercano, ¿no? Están ya elaborando una nueva constitución, de hecho, es una iniciativa que hace un año gozaba de enorme popularidad y ahora más bien está ocurriendo todo lo contrario. ¿Tú crees que es un espejo en el que también podamos mirarnos nosotros los peruanos, aun cuando no estamos nosotros ni siquiera en un momento de discutir realmente cambios constitucionales? Mira, yo no soy un especialista en Chile, pero de lo que vengo siguiendo, uno, tienes para comenzar un sistema de partidos que es infinitamente más sólido que el nuestro, ¿no? Hay Total. Cuadros, Total. Hay líderes que pueden estar cuestionados, pero, o sea, como pintura, como ejemplo, sí. tienes un Katz que te pierde, inmediatamente va y saluda al oponente, ¿no? Y por supuesto que va a ser oposición, pero, digamos, mantiene el diálogo, ¿no? Hay esta convención constituyente que yo diría que buena parte de los problemas que tiene Boric en estos momentos son más por la convención que por Boric mismo, ¿no? Sí. Que está planteando un modelo de constituyente donde prácticamente Chile se va a convertir en plurinacional, lo cual la verdad que va a ser un gran problema, ¿no? Se están saltando un extremo al otro complicado. Pero por lo tanto, creo que, digamos, es un espejo... En la medida de que los populismos, yo estoy trabajando con colegas de Chile y Colombia justamente en un proyecto sobre populismo en la ciudadanía, y tú vas viendo, o sea, cómo el populismo, con una serie de matices propios de cada país, es el que va creciendo, ¿no? Hay una encuesta de Ipsos que hizo el año pasado, sobre populismo, es una encuesta a 25 países del mundo. Entre los 5 primeros países con mayores indicadores de populismo están Chile, Colombia y Perú. ¿Con mayores índices de populismo? ¿Con la desigualdad también? No es solamente un tema de desigualdad. Tiene que ver más bien con una percepción, o sea, entre otras cosas, uno, con la percepción de que hay una gran corrupción, o sea, como... eso está, descrito por N personas. El populismo es la respuesta a la percepción de que hay una élite política que en la democracia fracasa, ¿no? Es una élite normalmente no incluyente, más bien excluyente, y ante esa percepción de que están trabajando para ellos mismos, hay este sentimiento anti-establishment, antipolíticos, ¿no? Percepción de corrupción y una sensación de haber sido perjudicados, ¿no? Y a pesar de que tú puedes ser una mayoría en el país, te sientes marginado, sí. ¿no? Te sientes minoría en términos de tu capacidad
de influir en el poder. Ahora, Hernán, ahí estos endiosamientos a líderes a BZ, ¿no? Y entonces, ¿qué tipo de, digamos, estamos totalmente de acuerdo y las cifras son irrebatibles, ¿no? La gente está pidiendo un cambio, hoy se llama cambio de constitución, porque, en fin, también esa es la pregunta que se le acerca a los encuestados, pero ¿qué tipo de liderazgos crees que la gente está reclamando, ¿no? Porque muchos pensamos, sí, falta un centro, pero ¿tú crees que la mayoría del país esté pensando en un tipo de liderazgo así? O tal vez liderazgos incluso más radicales de los que ya en la oferta política están expuestos, ¿no? Vemos que los primeros que están en las encuestas municipales son de un perfil muy parecido, ¿no? Urresti, López Aliaga, el descrédito en el que ha caído la izquierda por el presidente Castillo, en el entendido de que este sea un gobierno de izquierda, podría hacernos pensar que tampoco hay una búsqueda en ese sentido. ¿Qué crees tú en ese aspecto? ¿Qué tipo de liderazgos estaría reclamando la gente para que ese cambio finalmente se concrete? Sí, mira, yo creo que hay como dos tendencias, ¿no? Vamos a llamarlo así, un liderazgo más justiciero, ¿no? Que como siempre digo yo, las demandas de justicia no pasan por la democracia, ¿no? Hay, por ejemplo, muchos que... Hay toda una generación de jóvenes así velasquistas, ¿no? Que claro, es un poquito el cambio de arriba hacia abajo, etcétera. Y bueno, es eso, ¿no? Es eso, o sea... Es eso eventualmente lo que puede estar en Urresti, de alguna manera en López Aliaga también, ¿no? Y después hay otra corriente, pensaría yo, minoritaria respecto a la que estamos conversando, que es un liderazgo más dialogante, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero creo que en el interior del país, por este encono hacia Lima, esta percepción de marginación, bueno, de manera fragmentada, porque no hay un liderazgo único, tienes estos liderazgos, bueno, que en su momento en el sur, acuérdate, en el Congreso anterior estuvo UPP, tuvo un crecimiento muy grande, ¿no? Y quién sabe un tercer tipo de liderazgo, si te tratas más de una suerte de tipología, es este liderazgo más, más clientelar, pues, ¿no? Que es el de Acuña, ¿no? Ya, claro. Que va yendo de papá regalón por aquí y por allá, ¿no? Y esta denuncia y eso, de eso va variando. Sí. Paula Muñoz tenía esta idea del obrismo, ¿no? Que un poco estuvo encarnado en Castañeda y creo que en algunos gobernadores regionales se me ocurre que tengo que ir como Acuña, ¿sí? Y las denuncias de fraude que hizo, bueno, de Keiko, Lourdes Flores, y después que ha retomado Samir Villaverde, incluyendo la primera vuelta, ¿han calado? O sea, y estas denuncias sobre la supuesta parcialidad del jurado y de la OMPE, ¿han calado en la opinión pública? ¿Han medido eso recientemente? Sí, mira, la gente que se informa sobre política, alrededor del 20%, ¿no? O sea, pero la encuesta se la hace a todo el mundo, y como dicen, ¿no? Yo no he leído la Constitución, pero igual opino. Y eso así, pero eso no es un tema ni peruano, ni latinoamericano, esto también pasa en Europa, Estados Unidos, que no vengan con teorías particularistas de que solamente los peruanos somos así. Mentira, no es así, ¿no? En todas partes del mundo la gente opina ante encuestas y cosas sin tener mucha información. Tiene heurísticos, tiene ideas, porque nadie vive 24 horas mirando en lo que pasa en el país. Entonces, claro, lo que se ha ido construyendo, lo que se ha ido construyendo es, claro, una especie de sumatoria de rumores, ¿no? Oye, mira, lo de las elecciones, pero eso creo que es lo más débil, ¿no? Después la denuncia acá, que Carolín López, que este señor... los ministros, yo creo que lo que le ha hecho un inmenso daño a esta imagen de incapacidad y corrupción que ha ido construyendo o que se va construyendo alrededor de Castillo, tiene que ver con los ministerios, ¿no? Él claro, claramente los ha ido tomando como salvavidas en estas negociaciones muy mal llevadas con el que tampoco la ve para nada, que es Herrón, ¿no? Porque no hace más que quemar capital político.
Pero creo que todos los escándalos alrededor de los ministros es lo que me parece más va contribuyendo a esta Sí. imagen de ineptitud y corrupción, ¿no? Y además el hecho de no aprender lecciones, ¿no? Y casi hasta de manera negligente, porque se le hacen señalamientos respecto de los antecedentes de ciertos ministros y ahora mismo elige para desarrollo agrario a un ministro con antecedentes penales, incluso. Sí. Entonces, yo Bueno, me es la sorprendí. desconfianza, ¿no? O Sí. sea, Bueno, también los tenía Luis Ibert con Alan García, ¿no? Había estado en la cárcel también por Mutual Perú, ¿no? También fue absuelto, como ha sido absuelto, o sea, también han habido antecedentes, ¿no? De antecedentes. sí, Castillo se ve una persona desconfiada, digo, digamos, en el libro que ha sacado Carlos Meléndez sobre populismo, en un momento él hace un intento de entender el populismo de Castillo en particular, ¿no? Habla de, claro, uno, a veces formado, sea como alumno, pero también como profesor, en esta cultura de idea crítica de la cual habló Gonzalo Portocarrero, pero después está también esta tradición, digamos, de sindicalismo rural, dice él, que de un modo se expresaba en esta frase de Velasco, ¿no? Campesino, nunca más como grande de tu Eso. pobreza, en fin, y de un modo el tema ahí es religioso. Pero en general, Castillo es parte de una cultura de desconfianza hacia el establishment. O sea, a él le sale natural esto de ser populista, ¿no? Se la cree. Cuando él habla del pueblo, efectivamente, yo creo que no hay una intención manipuladora. Él está convencido de esta especie de sabiduría del pueblo que va acarreada con desconfía de aquello que parezca limeño, oficial, establishment, bueno, y termina nombrando gente sin experiencia, en la cual aparentemente confía solamente él, ¿no? Y que al Sí. parecer el sí. y los Sí, populistas leen encuestas, les hacen caso a las encuestas, porque por un lado los populistas son ególatras, ¿no? Y al mismo tiempo yo imagino que les gusta estar salir premiados en las encuestas, pero oficialmente dicen que no las leen. En tu experiencia, ¿tú crees que tanto caso les hacen o no mucho mira, caso? la gente, digamos, hay gente que confía en las encuestas, hay gente que desconfía, como desconfía en los medios, como desconfía todo el mundo. Estamos en un país, acuérdate, la encuesta, la POP y también Latinobarómetro, Sí. estamos en el puesto 2, comenzando por abajo, o 3, de confianza, ¿no? Interpersonal y de algún modo también Y la política. prensa. Entonces, hay mucha desconfianza, la gente cree que son encuestas compradas, qué sé yo, pero bueno, ahí están los datos, ¿no? Que se trabajan con rigurosidad. Por supuesto que hay encuestadoras que inventan datos, bueno, también las que no, y como en cualquier campo, ¿no? Y la otra es la interpretación que hagas, ¿no? O sea, una cosa es la información que está ahí Claro. y luego tú cómo interpretas la información. Pero en general, creo que las malas decisiones del Ejecutivo pasan no tanto por el tema de las encuestas, sino porque estructuralmente, lo que dijo Bellido, creo que el fin de semana, que es la verdad, a él lo conocimos un mes antes. Ya, pues, ¿no? Ya, bueno, Entonces ahora me comienza lavo las manos, a claro. ponerse sincero el tema, ¿no es cierto? O Sí, ya sea, no tengo es nada un que ver con invitado, él, sí. ¿no? Sí. Un invitado sin poder alguno y bueno, Sí. anda tratando de cruzar el Niágara, De subsistir, sí. sin barra que le permita equilibrio, ¿no? Entonces, es un presidente frágil, siempre lo fue Muy desde el frágil, comienzo. ¿no? Sí. Pero más ahora, creo, ¿no? Después de la votación de Betsy Chávez, me parece que quedó en evidencia, ¿no? Sí. Entonces es complicado, ¿no? Bastante. Sí, Ahora, tremendo. cuando uno escucha a analistas, a opinólogos, como se suele decir, o analistas políticos, mu muchos tratan de explicar esta crisis a partir del 2016. Tú has hablado en estos minutos, Hernán, de la desconfianza en las instituciones, de la necesidad de un cambio, de un pedido de cambio. ¿Cuándo crees tú que empieza todo esto? Digamos, si es que se pudiese en el horizonte medio establecer
un punto de referencia? ¿Te parece que es el 2016? ¿Te parece que es desde antes? ¿Te parece que desde el 2000 no, yo creo que terminado? Esto viene desde los 80, ¿no? Desde los 80. O sea, la verdad, con el fracaso de García, ¿no? Uh-huh. El primer gobierno de García y la aparición del Sendero Luminoso. Sí. Porque, a ver, no nos contemos cuentos. O sea, hemos tenido en algún momento en la historia del país sólidos partidos políticos. No, pues. En nunca. Plural, no. ¿No? Quizás uno. O sea, está el Partido Aprista, y la verdad, eso era lo más estructurado. Después había un partido limeño, que era el PPC, muy ordenado, PPC, pero bien limeño. Acción Popular siempre fue Federación de Independientes. Tu padre ahí tuvo esta frase que nadie olvidará. Sí. Y ya. O sea, la izquierda siempre han sido grupitos. Sí. Entonces, la democracia cristiana, cuatro gatos. Y después de Velasco, hay un momento, siempre se ha dicho, estos tercios de izquierda, centro, derecha, que se aparentemente se comenzaba a establecer corrientes partidarias, pero la relación de la ciudadanía con los partidos se quebró a partir, por favor, la hiperinflación y un presidente que divariaba, y toda la violencia senderista que mató a priistas, gente de izquierda, gente de izquierda y de todo, ¿no? Y después de eso viene el outsider, que es el Belmo, acuérdense de Belmo. El primero, nosotros fuimos pioneros en outsiders, quizás en América Latina, ¿no? Puede ser. ¿No? Sí, mira, yo veo con pena, ¿no? A veces hay libros sobre análisis de política de América Latina y el capítulo sobre democracia sin partidos. O sea, ¿quién es el ejemplo? Nosotros, ¿no? O sea, esa excusa de que no, todos los congresos están mal en el mundo. Sí, pero nosotros estamos peor. No, esto no es excusa. Hay una pregunta de uno de nuestros seguidores, Karim Mawad, me parece. No sé si lo tenemos ahí. Ahí está. ¿Es el caos de la democracia la que orienta o lo que orienta y favorece el autoritarismo? ¿Es la forma de simplificar la búsqueda de necesidad del orden? Es más que caos, bueno, sí, ya, me imagino que Karim se refiere, más que caos es la falta de legitimidad y de eficiencia democrática, ¿no? O sea, acuérdense que la democracia surge, finalmente la democracia representativa surge para compensar el poder omnímodo de las monarquías. La gran promesa de la democracia representativa es que se va a gobernar ya no solamente por la razón divina que está en el rey, sino por la razón que aparezca producto del debate y de la deliberación. Eso es finalmente la democracia. Y están los representantes para que puedan hablar, debatir, porque no es la verdad del pueblo, es la verdad que aparezca producto del debate. Por eso es que es importante la publicidad de lo que se hace, la transparencia, debatir, porque asumimos que nadie tiene la verdad y que debatiendo podemos encontrar las mejores formas de bien común. Entonces, cuando eso fracasa, y eso es lo que está pasando en el mundo, ¿no es cierto? Porque los nuevos reyesuelos son aquellos que están en el Congreso y abusan del poder, ¿no es cierto? Y en algunos sitios más que en otros, ese fracaso de la democracia, que quiebra su promesa, es la que va generando todos los populismos, y por supuesto con esas particularidades, ¿no? Esa idea que repite, por ejemplo, Pedro Castillo, la democracia directa, suena muy bien, pero tenemos democracia, pero es populismo también, ¿no? Que es un poco lo que usaba Fujimori también, ¿no? La democracia directa. Bueno, hay mecanismos, ¿no? Que de nuevo, se pueden compensar y ver, pero, digamos, la alusión, ¿no?, a que el pueblo decida puede ser profundamente autoritaria, ¿no? O sea, tiene esa doble vertiente, ¿no? Puede ser muy democrática, en ciertos sentidos y de ciertas formas de canalizarlo, pero puede ser profundamente autoritaria también. Hernán, muchísimas gracias. Personalmente me ha encantado la explicación que has dado y el hecho de remitirnos a tantos años atrás, porque a veces la dictadura del presente establecida por los medios muchas veces y por la clase política también interesada en que no repasemos la historia, nos hace pensar que los problemas son de ahorita, de los últimos 10 meses o del último quinquenio. Y en realidad, como tú bien dices, esto se remonta muchísimo tiempo atrás. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bien, encantado. Gracias.
Bueno, hasta pronto. También. Gracias. Hasta pronto. Chao, nos vemos. Gracias. Hernán Chaparro ha estado con nosotros y bueno, así es, ¿no? ¿Qué tan democráticos somos? También es un buen tema para conversarlo, José, ¿no? Porque si todo el mundo se llena la boca diciendo, sí, la democracia, somos democráticos, pero en los últimos meses o años yo nunca he escuchado tantas expresiones autoritarias de gente con poder, de gente sin poder, que parece que se ha resignado a vivir en democracia más que a querer defenderla, ¿no? Sí. Pero bueno, 5:39, vamos a seguir hablando de política, pero ya no de política peruana. Leo la nota del país respecto de lo que ocurrió en Colombia. Con el 99,99% de las mesas escrutadas, como saben, ayer hubo elecciones en Colombia, el líder de izquierda, Gustavo Petro, que siempre encabezó todas las encuestas, obtuvo un 40% de los votos. Mientras tanto, el millonario populista Rodolfo Hernández se coló en la segunda vuelta con un 28% y se impuso ante el candidato de la derecha, Fico Gutiérrez, para muchos el gran perdedor, que recibió solo el 23,7%. ¿Qué va a ocurrir en la que seguramente será la segunda vuelta más, más tensa de los últimos años en Colombia? Estamos con Joana Fuentes, colega de W Radio, para que nos cuente cómo le está midiendo la temperatura al pueblo colombiano. ¿Cómo estás, Joana? Bienvenida. Hola, Joana. Gracias. Hola. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. A ver, ¿cómo resumirías la jornada electoral de ayer a la luz de los resultados y de lo que pudiera pasar en la segunda vuelta? Bueno, fue una jornada sorpresiva. Como ustedes lo decían, Gustavo Petro era la persona que siempre tuvo la opción de ganar esta primera vuelta, como bien pasó. Sin embargo, creo que el petrismo y que el propio Gustavo Petro le estaba apostando a ganar en primera vuelta. Él ya estaba haciendo una campaña muy fuerte. Y si comparamos los resultados de la segunda vuelta de 2018, cuando perdió con Iván Duque, sacó nada más 300.000 votos por encima de ese resultado, es decir, 8.500.000 votos, y en ese entonces fueron 8.200.000 votos. Se esperaba algo más grande. Sin embargo, lo que pasó en Colombia en las últimas semanas fue un fenómeno llamado Rodolfo Hernández, que fue el que se coló en la segunda vuelta, porque esta persona fue ascendiendo. Todos nos esperábamos un escenario muy parecido al de 2018, el de la derecha, el del uribismo, el de los partidos tradicionales contra Gustavo Petro. Sin embargo, este señor, que nunca salió a plaza pública, que no hizo un evento, que finalmente no fue a los debates más importantes, llegó. Él hizo la campaña en TikTok. Es un señor de 77 años, pero con unos asesores impresionantes. Tiene asesores mexicanos que acompañaron a AMLO, y también asesores argentinos que le hicieron toda su campaña de redes. ¿Y cuál fue, Joana, cuál crees que fue el nervio que tocó, la tecla en la que acertó para que un buen porcentaje de colombianos le diera su respaldo en el último tramo? Él tiene un discurso muy populista que dice que va a acabar con la corrupción, y aquí voy a hacer un asterisco, aunque él dice que va a acabar con los corruptos, y tiene un discurso que dice todos son unas ratas, todos llegan a robar, yo le voy a quitar el carro a los congresistas, yo no voy a usar el Palacio de Nariño, lo voy a convertir en un museo, yo voy a cerrar las embajadas. Eso dijo Castillo también. Yo voy a llevar a todas las familias colombianas a conocer el mar, cosas imposibles. Eso le llegó a la gente. Él está investigado en este momento y tiene un juicio después de la segunda vuelta por corrupción, cuando fue alcalde de una de las ciudades acá en Colombia, que es Bucaramanga. Pero cuando le hablamos a la gente de eso, la gente nos decía, eso es mentira, ustedes son periodistas, pero eso es mentira, él quiere acabar con las ratas y ustedes no quieren que él llegue al poder, y entonces no nos creen. Ese es su discurso, un discurso muy, muy, muy populista, que propone cosas imposibles, pero que la gente cansada de la clase política tradicional, esto es un castigo a los políticos de siempre, un castigo a los congresistas, un castigo al uribismo y a este gobierno que tenemos actualmente, y todo eso lo llevaron reflejados, cansados de Fico, que es el uribismo, o de Petro, que es la izquierda, y de esas peleas en Rodolfo Hernández, y por eso Rodolfo Hernández sube en esta segunda vuelta. Es sorpresivo, y lo que estamos analizando ahora en Colombia es que él puede ganar, él puede ser el presidente de Colombia. Ahora, este apoyo de Fico Gutiérrez inmediato, apenas se conocieron los resultados, casi, ¿lo ayuda o lo perjudica a Hernández? Pues él necesita ganar, él en este momento tiene 6 millones de votos y solo no puede. Fico sacó 5, si se unen serían 11, y esos votos se le endosan inmediatamente porque los uribistas van contra Petro, no importa quién esté al otro lado.
Lo perjudican seguramente para algunas personas que sí creen legítimamente que él no va a hacer alianzas, como lo dijo siempre, que él no hace parte del establecimiento, pero no creo que lo perjudique mucho porque le van a llegar esos votos. Y el que la tiene en este momento difícil es Petro, porque ya no tiene de dónde sacar más votos. Los votos posibles se van a ir con Rodolfo Hernández. Ahora, ha cambiado el panorama total con esta... Totalmente. Compitiendo con Hernández y no con Fico. Ahora, lo que suele ocurrir en nuestros países es que muchas veces la gente vota por un determinado candidato en segunda vuelta, pero a la hora de la hora ese candidato no logra aterrizar su plan de gobierno porque tiene un congreso opositor, ¿no? ¿Cómo se van a establecer en el próximo congreso las fuerzas políticas y hasta dónde podrían permitir un gobierno de Hernández? Rodolfo no tiene congreso, tiene dos congresistas que están en la Cámara de Representantes y no en el Senado, y no más. Gustavo Petro, contrario a esto, sacó una bancada muy grande progresista por primera vez en la historia en Colombia. La bancada progresista fue la de mayor número de senadores y de representantes a la Cámara, y Rodolfo no tiene, pero además tiene a la clase política en contra en este momento porque dice que les va a bajar el sueldo, que les va a quitar los beneficios, que les va a quitar las camionetas, etcétera. ¿Qué pasa? Él ya ha dado a conocer algunos decretos que va a sacar desde su primer día de presidente y dice que va a declarar el estado de conmoción durante 90 días para sacar decretos, para cambiar ministerios, para quitar beneficios. Es una locura. Si ustedes me preguntan como periodista en este momento, siento que es una locura, siento que estamos viviendo nuestro propio Trump colombiano y es este señor. Y por otro lado, los temores con Petro, con un posible gobierno de Petro que puede ser en Venezuela, Colombia, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que ese temor ha ido bajando un poco. Era muy fuerte en la elección pasada cuando ganó Iván Duque. Creo que por eso ganó tan contundentemente. Pero este año ha cambiado la cosa porque Petro ha entendido que no puede hacer política sin los políticos tradicionales. Y muchos de los políticos tradicionales, por ejemplo, que estuvieron en el gobierno de Juan Manuel Santos, están con Petro. Y eso da una seguridad. Y cuando le han preguntado por sus ministros, por su gabinete, siempre nombra personas que estuvieron con Juan Manuel Santos, personas más de la institucionalidad, y no a nadie de izquierda. Entonces eso le ha dado una tranquilidad a la gente, sobre todo con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Defensa. Se ha ido disipando ese miedo, esa fórmula de que nos vamos a volver Venezuela, ya no funciona tanto con Petro. Sin embargo, sí hay un miedo porque Colombia jamás ha tenido un gobierno de izquierda, nunca. Y tampoco un outsider. No, tampoco. Estas elecciones son atípicas. Por primera vez llegan dos personas que no pertenecen al establecimiento ni a los partidos políticos tradicionales. Por primera vez en Colombia. Uf, tendríamos mucho que contarte respecto a los outsiders. En el Perú han venido ganando tal vez con demasiada frecuencia. Una última pregunta, Johanna, por lo menos de mi parte. ¿Cómo ha reaccionado la gente? Es decir, ¿cuán comprometida se ha mostrado la sociedad colombiana con la votación? ¿Ha habido mucha asistencia? ¿Ha habido mucho ausentismo? Que se espera también para la segunda vuelta. A veces también estos triunfos se deciden porque mucha gente no va a votar, porque no se interesa en el voto. Pues justo hoy en Colombia es feriado y yo creo que eso afectó un poco la jornada laboral de ayer, la jornada electoral de ayer, porque muchas personas se fueron de viaje y no votaron. En la costa, que la votación siempre es mayoritaria, votó el 42%. Entonces Petro le está apostando a esa gente que no votó en primera vuelta y yo creo que ambos van a estar muy pendientes de eso porque la abstención fue del 55%, que es muy alta. Muy bien, bueno, tremendo escenario el que se ha configurado en Colombia luego de la votación de ayer y vamos a estar sin duda muy, muy pendientes de lo que pase. Muchas gracias, Johanna. Una duda, Johanna, el tema del acuerdo de paz que polarizó tanto a Nueva Colombia, ¿en qué quedó en esta campaña? ¿Qué dicen los dos candidatos? ¿Están a favor? ¿Van a cambiar? ¿Qué van a hacer? El único de los candidatos que estaba compitiendo que votó no a la paz es Rodolfo Hernández, de hecho. Hasta no a la paz. Gutiérrez había votado sí a la paz. Que era el de la derecha, y él votó no. Él inicialmente dijo que no negociaría con el ELN, que es el grupo que todavía nos queda alzado en armas acá en Colombia, y todavía en las últimas semanas suavizó un poco esa posición, pero él siempre se ha mantenido muy fuerte con eso. Lo que sí ha dicho, por ejemplo, es que recompondría las relaciones con Venezuela, que es algo diferente a lo que decía Fico Gutiérrez, que decía que no. Pero en cuanto al proceso de paz, él ha sido muy crítico desde su voto cuando fue el plebiscito. Uf, bueno, tremendo, Johanna. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y por darnos tus impresiones en la jornada electoral. Un abrazo. Puede venir, además.
Ha sido la colega Giovanna Fuentes de W Radio de Colombia. Son las 5:49. José, como todos los lunes, tenemos hoy nuestro bloque de libros que la semana pasada tuvimos que posponerlo por los muchos resultados. No, pero hablamos con Pablo Drinot. Hablamos con Pablo Drinot, es verdad, sí. Sí, de alguna manera, de alguna manera lo cubrimos. Sí. Esto es entonces Sálvese quien lea. Muy bien, ¿quién empieza? ¿Tú empiezas? A ver, ¿empiezo yo? Sí. Yo escogí Patria, de Fernando, creo que en España se pronuncia Aramburu, ¿no? No Aramburu, Aramburu. Como es acá, ¿no? Aramburu. Sí, Fernando, Aramburu. Y leí este libro porque leí un artículo de María Vargas Llosa que lo recomendaba. Y bueno, no me decepcionó. Es una historia de lo que fue ETA y la violencia de ETA y el terrorismo de ETA en el País Vasco, visto a través de dos familias que se querían mucho, dos amigas íntimas y bueno, que quedan destrozadas esa amistad, bueno, esas familias, ¿no? Por un asesinato. Y además la viuda, ¿no? Porque asesinan a un empresario que se niega a pagar cupos, termina siendo ella como la que tiene que esconderse en su pueblo después de ser ella la víctima, ¿no? Parecía la victimaria y era al revés, ¿no? Y comienza con ella yendo a la tumba de su marido, porque la visitaba mucho a contarle que ETA finalmente había decidido dejar las armas. Pero sí, yo no había leído nada así sobre, o por lo menos no una novela que tuviera que ver con lo que fue ETA y lo que significó su violencia en el País Vasco, y creo que esta novela lo cuenta a través de sus personajes. Y además ha sido hecha una serie, no he visto la serie, sí. Pero sí recomiendo mucho el libro. Además, la estructura, ¿no?, permite una lectura bastante, bastante fácil, ¿no? Son capítulos cortos y los personajes son fascinantes. Muy buena la recomendación de José Patria, Fernando Aramburu. Bueno, yo voy a recomendar otro autor español, Javier Cercas. A mí me encanta Cercas, casi todo lo que he leído de él me ha gustado mucho. Y esta novela es una novela, como él dice, una novela sin ficción, que trata de un personaje real, ¿no?, Enrique Marco, que se vendía durante años, ¿no? Era el representante de los españoles que habían sufrido encarcelamiento en los campos de concentración nazis, ¿no?, durante la Segunda Guerra Mundial. Y salía en foros a hablar en nombre de los miles de españoles que habían sufrido esas torturas, y hacía llorar acá en España a las autoridades. Ahí se pueden ver videos en YouTube. Es increíble la historia de Enrique Marco, porque de pronto se probó, ¿no?, que todo era mentira, que él nunca había estado en un campo de concentración y que había vivido años estafando a la gente, llenándose la boca con un discurso simplemente para tener notoriedad, pero que nunca había estado en el campo de Mauthausen, donde él decía haber estado, ni en ningún otro. Y Javier Cercas cuenta esa historia, y la verdad es que la historia en sí misma es tan alucinante que por eso él decide hacer una novela sin ficción, ¿no? Porque él dice, ya había tanta ficción en la historia misma que para qué añadirle elementos de ficción. Y es al mismo tiempo una novela en la que el propio autor, Javier Cercas, se enfrenta consigo mismo, ¿no? Porque él, un poco la tesis que él sostiene es que todos somos un poco impostores, todos somos un poco como ese Enrique Marco, que engañó a la sociedad española durante tantos años. Es fascinante. El impostor, de Javier Cercas, y Patria, de Fernando Aramburu, hoy en Sálvese quien lea. Sálvese quien lea. Muy bien, nos vamos, no sin antes recordarles que si quieren pertenecer al Team Salvados y tener charlas con nosotros privadas de tanto en tanto, tienen que entrar a nuestro canal de YouTube, suscribirse o volverse Patreons del programa en patreon.com/sqppe. Muchas gracias al Team Salvados, que nos siguen todas las semanas y que están muy pendientes de las cosas que hacemos. Y ese programa no es grabado para el seguidor que preguntó. Programa, no. pero ¿cómo se grabado si empezamos dando las noticias, las calentitas del día, ¿no? Lo de la SUNEDU, vamos a dar la hora, las declaraciones de Loreto, ya pues, por favor. Todos los días, de lunes a viernes, el matutino de SQP, pura pulpa informativa, 6, 7, 8 minutitos así concentradas las noticias
que necesita saber, y lunes, miércoles y viernes la versión seria. La versión firme. Sí. No, muy bueno este noticiero. Bueno, no y se si lo grabamos, todas las avisamos, mañanas, ¿no? Que este es grabado, pero este no. Sí. Por cierto, mañana, a ver, tío Soro, ¿mañana vamos a tener programa o no? ¿Mañana grabamos o no? A ver, sí, ¿no? Estamos haciendo las coordinaciones del caso. Okay. Le ha cambiado la voz al tío Soro. Sí. Muy bien, señores, nos reencontramos entonces en principio mañana o el miércoles. Va a depender de nuestros invitados. Les estaremos con tiempo. Sí. Muchas gracias por la compañía y nada, muy buenas noches. Gracias. Buenas tardes. Chao. Chao.